nada, hoy toca receta de corzas con mi amigo Gonzalo. Y nada, Gonzalo, explícanos a los que menos entendemos sobre este tema por qué hay que hacer receta sobre corzas. Bueno, es invierno, durante la primavera-verano hemos estado aprovechando los machos y ahora toca equilibrar las poblaciones. La época idónea es el invierno, por, como ya sabemos, un poco la biología de la especie. Energéticamente, todavía los corcinos que han salido ahora a las hembras de la diapausa embrionaria no están muy desarrollados, y los que nacieron en la primavera pasada pues ya son autosuficientes y se podrían manejar en caso de cazar alguna hembra adulta. Al final, a la hora de seleccionar la hembra, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿Hay que buscar una hembra vieja, una hembra joven o cuál es el mejor método? El mejor método es intentar hacer una caza no sesgada, porque en función de qué tipo de corzas caces, pues puedes tener unos resultados u otros, pero al final de la ecuación muchas veces es difícil discernir si lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo bien. Lo importante, yo siempre digo, es cumplir los cupos. También puedes hacer una gestión a lo mejor particularizada si quieres rejuvenecer la población. Pues a lo mejor te tienes que centrar en hembras adultas. O si quieres eliminar riesgos de accidentes, pues centrarte a lo mejor en las hembras jóvenes dispersantes que están en zonas pegadas a la carretera. Pero lo importante, yo creo, que es cumplir el cupo de hembras, y si tenemos la posibilidad de dedicarle muchas jornadas y hacer una especie de selección especial, sí, pero si no, las hembras y ya está. Bueno, pues vamos a ver qué tal. El coto que vamos a cazar hoy, ¿qué tipo de terreno es? ¿Cómo lo vamos a encontrar? El coto es un poco variado, tiene varios tipos de hábitat. Tiene esta zona donde estamos ahora, donde vamos a cazar, es una zona silícea de mucho matorral, de alguna jara. Y bueno, la verdad es que es una parte muy bonita, con roquedos, mucha arenisca roja. Y el corzo ahora lleva todo el día sesteando, está tranquilito, y ahora van a empezar a moverse y para alimentarse, y vamos a intentar recechar alguno. Pues nada, vamos a ver si hay suerte, podemos atinar alguno y sobre todo disfrutarlo. Vamos a ello. Venga. Ya estaba atrás los pasos de Gonzalo. Unos pasos firmes y seguros. Unos pasos que bien conocían esos terrenos. El coto. Un lugar donde Gonzalo había pasado muchos años. Ahora era el momento de aprender de él, de aprender todo lo que sabía sobre el campo y la caza. Sin duda iba a ser un refecho que no iba a olvidar. ¿Qué vamos a tirar hoy? Bueno, el rifle es un Browning, es un rectilíneo, es acero abatue, y bueno, el visor que tenemos es un 6 de 3-12x56, muy luminoso, y la vara que monto yo, que la suelo utilizar un poco para todo, es la Corelu de punta Roma de 180 grains, y la verdad es que me va muy bien, tampoco destroza mucho la carne, y en caso de utilizarlo para jabalí y venado, pues también me ha ido bien. La cuestión es colocar el tiro en su sitio y... Eso es lo más fundamental, al final lo que importa es el indio, no la flecha ni el arco, ¿no? Eso es. Avanzábamos despacio. Gonzalo tenía la sensación que una vez que llegáramos a lo alto de esta pequeña colina, íbamos a tener la visualización de toda la hoyita, donde quizás, con un poco de suerte, pudiese encontrarse algún grupo familiar, donde quizás estuviese la hembra que andábamos buscando. Seguíamos andando de la forma más sigilosa posible. El terreno estaba bastante seco, no habíamos tenido un buen otoño, y se estaba notando. La zona arbusticia estaba bastante seca. Había que andar con sigilo. Entretanto, Gonzalo cree haber advertido la presencia de corzos. Ahora sí que sí, había que estar muy, muy tranquilo y andar de la forma más sigilosa posible. Paso a paso, centímetro a centímetro, había que intentar aproximarse. Creíamos haber localizado. Había que esperar a ver si se movían. Preparábamos todo. Allí, abajo en la barranquera, parecía estar la familia. Decidimos movernos un poco, intentando obtener una mejor visibilidad.
¿Quién dijo que esto era fácil de cazar hembras? El rececho es bastante bonito y muy semejante al del macho. Las teníamos localizadas. Y habíamos visto una hembra. Era el momento de mirar y culminar el lance. Había que observar bien. No queríamos cometer algún fallo. En esta época los machos, algunos todavía tienen simplemente los botones. Y había que tenerlo muy claro y verla perfectamente. Andábamos preparándolo todo. Un buen apoyo es muy necesario e importante para tener éxito en la cacería. Allí estaba. No conseguíamos determinar la posible edad que tuviese la hembra, pero la teníamos a tiro. Pero la caza es así. Justo cuando íbamos a darle el lance, se movió. No nos dio ni media oportunidad. Había que seguir tras ella. La verdad, nos había ganado la partida. Qué complicado es esto de la caza. En fin, a seguir andando por el coto en búsqueda de nuevos corzos. No tardamos mucho en ver más parejas de corzos. En este caso, estaba en otro cazadero, justo en el de enfrente. Estaba muy largo y además había una carretera de por medio, con lo que había que dejarlas pasar. En todo caso, dejarlos para otro momento y cambiar la zona en la que estábamos. De momento nos conformábamos con eso, con avistarlas desde lejos. Poníamos en marcha el siguiente plan. Gonzalo quería seguir cazando este cazadero y avanzar hacia la siguiente olla en búsqueda de más corzos. No dejaba de darme indicaciones y contarme anécdotas que había vivido en estos lugares. Allí había cazado una buena corza en su momento, me contaba. Nos había parecido ver presencia de corzo. Andábamos despacio, pero no por ello dejábamos de disfrutar del maravilloso paisaje. Se ha vuelto a mover, sí. No dan nada de oportunidad, ¿eh? Sí, pero que estoy viendo una también ahí. A la derecha de la cima, no hay que ver la cima. Tú la ves. Ves que está solo, estos dos son los que han salido de aquí. Ha cruzado la carretera. Sí, sí. Pero ahí abajo. Ahí abajo. Tal como decía Gonzalo, efectivamente, allí había un corzo, pero era macho. Los botones de su cabeza le delataban. Había estado bastante bien en la primera zona de cazadero, pero no habían dado ni media oportunidad y tocaba hacer el cambio. Íbamos a una nueva zona, donde esperábamos tener más suerte y que sobre todo los corzos estuvieran menos movidos y dieran algún tipo de oportunidad. Cuando estábamos haciendo el cambio, vimos que los perros que acompañan al ganado habían movido a los corzos con alguna carrera. Y esto podía ser la causa por la cual los corzos estaban tan intranquilos y tan susceptibles. No obstante, nuestro ánimo no decaía. Y ya estábamos avanzando paso a paso, viendo el horizonte, disponiendo y con ganas de ver más corzos. Otro macho. No era lo que buscábamos, ni era el momento de cazarlo. Otra cosa no, pero animales estábamos viendo muchísimos. Seguíamos avanzando y en nuestro avance espantamos una corza que allí corría y nos miraba para volver a correr y ponerse a salvo. Corza lista. Bueno, pues otra opción que se nos iba. El ánimo de momento seguía intacto, aunque sí la incertidumbre de si con las pocas horas de luz que teníamos íbamos a disponer de otra opción. Allá a lo lejos, por lo menos estábamos viendo otro corzo. En este caso, un macho. Seguro que si íbamos a por macho no veríamos ninguno.
Esto es así, en la vida, en la caza y en cualquier circunstancia. Avanzábamos tranquilos, pero intentando abarcar bastante terreno. De momento, la suerte no nos acompañaba. Esperábamos que cambiara, por supuesto. Yo seguía los pasos de Gonzalo, en quien tenía depositadas todas mis esperanzas. Nuestra más grande debilidad yace en rendirnos. El camino más seguro hacia el éxito es siempre intentarlo una vez más. Y en eso estábamos, sin desfallecer y con la esperanza de encontrarnos con nuestro objetivo. Y es que nunca hay que dejar un sueño atrás solo porque te tome mucho tiempo conseguirlo. El tiempo pasa de todas las maneras. Y es que al final no es lo que logras, es lo que superas. Eso es lo que definiría nuestra carrera hacia la búsqueda de esta corza. Y allí estábamos, buscando, buscando sin cesar. Parecía que Gonzalo había visto algo. Esto al final muchas veces era andar, parar, mirar y volver a andar. No cesábamos. Para tener éxito en la vida, tu deseo de vencer debe ser más grande que tu miedo a perder. Y nosotros teníamos muchas ganas de conseguirlo. Las horas de luz se nos escapaban entre las manos, pero habíamos llegado a una zona a la que Gonzalo tenía muchas esperanzas puestas. De hecho, creía que allí estaban. Había un trío de ejemplares, y creíamos que uno de ellos era una hembra. Me disponía. Era el momento de observar y determinar que realmente lo que teníamos allí era una hembra. Efectivamente, allí estaba la corza que buscábamos. Los nervios empezaban a apoderarse de mí y las pulsaciones se elevaban en mi corazón por momentos. Estaba en el momento clave. Ahora la cuestión de controlarse, apuntar e intentar quedarse con el animal. Lo había dado. Se había quedado, creo, el tiro un poco por debajo de lo esperado. El animal había pegado un respingo y había tirado hacia arriba, pero había conseguido quedarme con él. Por lo menos, darle. Gonzalo, cámara fotográfica en mano, consiguió quedarse con alguno de los instantes del lance, donde podemos ver el respingo que pega al animal. Tras el tiro, llegaron los momentos más confusos, pues más animales de los que teníamos vistos, los dos machos y la hembra, se levantaron. Estábamos visualizando una hembra, pero no teníamos claro de que fuera la que había tirado. Gonzalo con su teleobjetivo la buscaba, pero no conseguía determinar si era la misma. La duda nos abarcaba y no sabíamos qué hacer. No queríamos aventurarnos a tirar una segunda corza, por error a equivocarnos. Estábamos hecho un mar de dudas. La corza de momento se esteaba allí, pero insistimos, no teníamos claro que fuera la que habíamos tirado y decidimos pues no hacer otra cosa que acercarnos, quitar unos pocos metros en pos e intentar de tener otra posición donde poder ver claramente. Allí seguía. Creíamos que era la corza, pero no lo teníamos nada claro. Gonzalo se afanaba con su cámara en intentar de localizarla y de determinar si era el ejemplar, pero no lo teníamos nada claro. Finalmente, el animal terminó por levantarse y dobló la cresta de monte, con lo que perdimos la vista del mismo. Decidimos, por tanto, ir a mirar el tiro, y efectivamente, había sangre. El tiro había dado en el objetivo. Tocaba rastrearlo y seguir los pasos del mismo. Todavía estábamos pensando en la corza que habíamos tenido parada si sería la misma. Seguramente sí, pero hay que tener claro lo que se hace. Entre tanto, más señales que localizaba Gonzalo. Estábamos siguiendo la carrera del animal. Y en el monte
estábamos precisamente donde estaba la corza que habíamos fotografiado y grabado. Hay que tener certeza antes de hacer algo. Y pese a que ya estábamos comprobando que era el mismo animal, la decisión que tomamos de no tirarla era lo mejor. No se pueden tirar dos animales cuando no se tiene certeza. El animal iba bastante dañado. No podía estar muy lejos, o eso era lo que pensábamos, a la par que mirábamos cómo la luz se nos iba terminando. ¿Dónde diantres había metido la corza? En eso que Gonzalo la vio. Intenté prepararme. El animal estaba muy tocado, pero aún así salió corriendo y nosotros tras ella. Parecía mentira que con el tiro que llevaba y el daño que le había hecho, que aún tuviera fuerza de seguir corriendo como lo estaba haciendo. Nosotros nos afanábamos en restarle terreno y entre otras cosas en localizarla, pues nos había vuelto a dar esquinazo. Pero no podía andar muy lejos. Allí estaba, en lo alto de la loma. Era el momento de resolver esto. Me preparé el rifle, mantuve la respiración y disparé. Maldita sea, había fallado el tiro. Tocaba volver a apuntarle y tirarla a la carrera. No era la mejor opción. La bala la alcanzó, pero la corza consiguió doblar la loma. ¿Quién me iba a decir a mí que este rececho se iba a complicar tanto? Entre que no anduve muy fino con los tiros, fallé este segundo, el tercero de momento no había sido mortal tampoco. Tocaba salir corriendo tras de ella una vez más. El rastro era evidente y Gonzalo lo iba marcando. Íbamos en camino. Y no podía estar muy lejos. El animal llevaba dos tiros. El primero de ellos, desde luego, muy dañino. Tenía que estar por aquí. Nos afanábamos en buscarla. Cuando allí estaba. No andaba lejos. Era momento de terminar con el sufrimiento del animal. Puse el rifle en el apoyo. Respiré y volví a disparar. Esta vez la volví a dar y de una forma bastante más dañina. ¿Cómo no la estaba jugando la corza? Pobrecita, la verdad es que estaba padeciendo lo suyo. Pero es que la resistencia que estaba ofreciendo no era lo normal en un animal de estas características. Íbamos a por ella. No podía haberse caído mucho más allá de esa parcela. Y ahí estaba. Ya las teníamos localizadas. Por fin habíamos conseguido el animal. Había sido una tarde bastante dura, donde habíamos tenido que perseguir muchas corzas, muchos corzos, donde no habíamos tenido prácticamente nada de cara. Pero finalmente lo habíamos conseguido. El animal era nuestro. Bueno, pues lo hemos conseguido. Al fin conseguimos hacernos con la corza. Nos ha costado porque al principio la primera entrada que hicimos pues no supimos aprovecharla. Los corzos y las corzas salieron por patas rápido. Y luego, pues nada, una desafortunada ladra, pues nos movió bastante caza. Cambiamos el cazadero y igualmente los corzos, pues bastante asustadizos, muy inquietos. Estaban movidos de los perros. Estaban movidos y bueno, al final ya cuando parecía que no íbamos a tener suerte, en una pequeña caída, una vaguadita, pues hemos visto esta corza que iba acompañada de un corzo en principio. Le hemos pegado el primer tiro, el tiro ha quedado bajo y bueno, ha ido tocada y nos ha tocado ir rastreándola y de hecho pues la hemos tenido que seguir recechando porque se nos iba y hemos tenido que tirarle tres tiros más hasta que ya por fin hemos conseguido hacernos con ella. Nos ha hecho
movernos un poco, ¿no? Un poquito, claro. Pero bueno, al final hemos dado con ella, que era lo importante, cobrar la pieza herida y nada, aquí la tenemos. Una corza preciosa. ¿Tú de cuánto estimas que es esta corza? Hasta que no le abramos la boca, no... Bueno. Es de más de un año seguro, ya más. Hasta que no veamos el desgaste dentario, no podemos aventurar por el tamaño y eso, un poco más. Pues nada, una corza la verdad es que es preciosa. Para mí es el primer corzo, así que, y corza pues también, evidentemente, y yo muy contento. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias, hasta. Espera, quieto ahí. Voy a hacer una fotillo. Venga. Y allí estábamos, con el animal que tanto nos había costado abatir esa tarde. Estábamos contentos y exultantes. Había sido una gran tarde para el recuerdo de cacería. Y los recuerdos que estábamos consiguiendo gracias a las fotografías de Gonzalo, llenas de respeto, eran ni más ni menos que el broche de oro a una gran tarde. Aunque el broche que hicimos con el taco que nos tomamos posteriormente. Y el que haríamos tras el aprovechamiento de la carne, que no hay que olvidarse, que es la parte que más respeto lleva de la caza. Así como el disfrute luego, en la cocina, con los amigos y con la familia. Espero os haya gustado.